¿Qué tal? Buenas tardes, nos encontramos sobre el periférico La Juventud, a pocos metros de la cruce con la Francisco Villa, para mostrar las imágenes aéreas, luego de que la Dirección de Vialidad tomó la decisión de modificar la circulación sobre el periférico. Los automovilistas que circulaban en el sentido de norte a sur y que pasaban por debajo del puente de la Juana Escutia y que pretendían ingresar hacia la Francisco Villa, tomaban esta lateral. Hacia la Francisco Villa, sin embargo, dentro de las medidas y cambios que aplicó la Dirección de Vialidad, se decidió cerrar esta lateral, este acceso a la lateral del periférico que va hacia la Francisco Villa, y se informó que los conductores que deseen ingresar a la Francisco Villa tienen que hacerlo ahora desde antes de llegar a la Juana Escutia. Esta medida fue aplicada desde el anterior 18 de abril del 2017. Previo al cierre se colocaron anuncios, así como pintaron señalamientos sobre la cinta asfáltica para avisar que estaría cerrado. Según informó el director de Vialidad, Carlos Reyes, esta medida era para deshogar el tráfico de la lateral hacia la Francisco Villa, para evitar que se formara congestionamiento vial. Y ahora, como repetimos, todos los conductores que circulan por el sentido de norte a sur ahora tienen que ingresar a la lateral desde antes de la Juana Escutia, como se puede ver. Sin embargo, lo que no se especificó, lo que no se indicó, fue si esta medida ahora va a saturar este semáforo. Aquí se puede ver una fila de automovilistas y solamente los ciudadanos que circulan regularmente por este lugar podrán decir si en horas picos de tráfico se genera una fila más larga de conductores en este punto, como podemos observar. En el lateral del periférico, a la altura de la Juana Escutia. Ese es el camino que ahora hay que tomar. En este punto los conductores ingresaban al acceso a la lateral, pero actualmente se encuentra cerrada, como puede apreciarse. Y repetimos, únicamente serán los conductores que habitualmente circulan por este lugar quienes podrán decir de mejor manera si esta medida funciona o empeora, causa más desventajas en la circulación del periférico La Juventud.
Así pues, esta transmisión tiene como objetivo mostrarles cómo fluye el tráfico, la circulación vehicular, tras esta modificación, tras este cierre del acceso. Inclusive se puede apreciar el letrero que indica el cambio justamente en este lugar. Con estas imágenes del periférico de la juventud concluimos con esta transmisión. Muchas gracias por seguirla y que tengan una buena tarde.